Gloria a Dios, aleluya. Más contentos los aplausos para el Señor Jesucristo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Gloria sea al Espíritu Santo. Gloria al nombre de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Saluden esta mañana a todos los presentes y también a los oyentes del programa La Voz de Salvación, con la paz del Señor Jesús. Amén. Aquí estamos, gracias a la misericordia de Dios, hoy día viernes 12 de abril del año 2024, aquí en la sede nacional, en Chosica del Norte, La Victoria, Chiclayo, Perú. Aquí estamos para predicar la palabra de Dios y orar por todos los enfermos, con la ayuda de Dios. Amén. Vamos a orar un momento a Dios. Orar es conversar con Dios. Amén. Vamos a orar también por la campaña del día domingo. Este domingo 14 de abril va a haber una campaña especial en el Coliseo Cerrado de Chiclayo. Amén. Todos los oyentes que nos escuchen y los que están aquí presentes también quedan invitados, usted con toda su familia, a esta grande campaña. Y vamos a orar para que Dios le lleve las almas, lleve los enfermos y haga también una grande explosión de milagros. Amén. Levante su mano para Dios, levante su mano. Oremos a Dios, diga conmigo, gloria, 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 gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, Señor mi Dios, Dios eterno y todopoderoso. Te adoro, te alabo en espíritu y en verdad, Dios mío, aquí estamos delante de tu presencia. Te pedimos misericordia, perdona, Señor, nuestros pecados, límpianos con tu sangre, cuerpo, alma y espíritu. Aquí estamos en esta mañana, en tu casa de oración, Iglesia Pentecostal La Cosecha, hoy día viernes 12 de abril del año 2024, participando de esta campaña, Jehová derrotará a tus enemigos. Oro por las almas que has traído a este lugar. Gracias te damos, Señor, porque tú eres, Señor, quien trae las almas conforme a tu voluntad, Dios mío. Te pido, Señor, por los que están aquí. Te pido, Señor, por la salvación de las almas de los que están aquí presentes y también de los oyentes del programa La Voz de Salvación. Salva las almas, Señor. Los que han venido enfermos también sana, los liberta, los padres. Hágase conforme a tu voluntad, Dios mío. La obra es tuya, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Venga a bendecir las campañas en todo el lugar donde está la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Hoy día también, Dios mío, se está inaugurando tu obra en Pisco, Dios mío. Gracias, Señor, por la Iglesia Pentecostal La Cosecha en Pisco. Te pido, Señor, aleluya, que prosperes la campaña de 3 días que se está realizando por inauguración del local de la Iglesia Pentecostal La Cosecha en Pisco. Lleva las almas, confirma grandes maravillas, milagros, sanidades, Dios mío. Confirma liberaciones y una grande salvación de almas, Señor. Gloria, gloria a Dios. También te pido, Señor, en favor de la campaña este domingo 14 de abril en el Coliseo Cerrado de Chiclayo a partir de las 7 de la mañana. Lleva las almas, lleva las multitudes, Señor. Derrama bendición y vida eterna. Sana a los enfermos y salva las almas. Oro por tu siervo, Pastor Francisco Córdoba, quien con tu ayuda estará presente, Señor, este domingo en el Coliseo Cerrado de Chiclayo para anunciar tu palabra, también orar por los enfermos. Confirma, Señor, confirma la bendición para todos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oro por los oyentes de la cadena Radio Visión y el programa La Voz de Salvación. Salva las almas, toca los corazones, Señor, para que se conviertan a ti. Tú los salves, Dios mío. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y libra, Señor, libra las almas, libra los que son tuyos de tanto engaño, de tanta mentira que hay en este mundo, Señor. Tu palabra dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, Señor, y guárdanos del enemigo, guárdanos de los perros, guárdanos de los falsos profetas. A ti reprendo al diablo, reprendo demonios en el nombre del Señor Jesús. Salga, demonio, salga en el nombre del Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Todos de pie, por favor. Vamos a la palabra de Dios. Ahí que estamos de pie, vamos a aprovechar el tiempo para ir a la palabra de Dios. Amén. Abra su Santa Biblia en el Evangelio San Juan, capítulo 14, versículo 1. Busque la cita bíblica, el que tiene su Biblia. Y el que no tiene Biblia va a oír con atención la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor.
Busque la cita bíblica. Todos de pie, por favor, el que puede ponerse de pie un momento, de pie, por favor. Gloria a Dios, con reverencia y temor a Dios. Amén. Aquí se le enseña el temor a Dios. Aquí se le enseña a ser reverentes ante Dios. Amén. Porque Dios, aleluya, es fuego consumidor. Amén. Y ante su presencia debemos de estar con mucho temor, con mucho temblor. El apóstol Pablo decía: yo vengo a vosotros con temor y temblor, porque Dios es fuego consumidor. Amén. Aleluya. Ahora a nosotros no nos consume por la misericordia de Dios, que es lo que consume a los demonios. Amén. Gloria al Señor. La presencia de Dios consume a los demonios, consume también el pecado. Aleluya. A su nombre. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, Dios lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Vamos a orar, día conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Mi Dios, eres tú, Señor. Te adoro en espíritu y en verdad. Aquí estamos en esta hora para pedirte que nos des entendimiento y sabiduría de lo alto para poder entender y comprender tu palabra, Dios mío. Habla aquí los presentes y también a los oyentes de la radio, los que nos escuchan en diferentes partes de la tierra, Señor. Convence al mundo de pecado, cambia, transforma, liberta las almas y salva, Señor, al pecador. Sálvanos a todos, Dios mío, y quémalo al diablo, quémalo, demonio, todo espíritu de las tinieblas. Salga, salga, demonio de confusión, de error, de mentira, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Tomen su asiento. Aleluya. Voy a pedir un aplauso contento para el Señor Jesús. A ver, todos, todos contentos, alegres las palmas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios, amén. Y ahora sí, escuche con mucha atención la palabra de Dios, amén. El que es de Dios, palabra de Dios, oye, amén. Y el que es de Dios, también palabra de Dios le va a hablar. Si alguno habla, hable conforme está escrito en la palabra de Dios, amén. Eso es lo que tratamos de hacer aquí en Iglesia Pentecostal La Cosecha. Como predicadores del Evangelio del Señor Jesús, como discípulos del Señor Jesús, aquí lo que le tratamos de hablar es lo que está escrito aquí en la Palabra de Dios, en la Santa Biblia. Amén.
sin agregarle, ni quitarle, ni darle interpretación, porque la palabra de Dios no es de interpretación privada. Amén. La palabra de Dios es clara, el Señor nos habla claro. Hay que pedir al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para poder entender y comprender lo que Él nos dice en su palabra. Amén. Aquí donde hemos leído, San Juan capítulo 14, versículo 1, nos habla Jesús el camino al Padre. Amén. Y nos dice en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Aleluya. No se turbe vuestro corazón. Muchas veces nuestro corazón se llega a turbar por diferentes motivos. Ya, muchas veces llegamos a sentir miedo, aleluya, por diferentes causas. Muchas veces algunos están con alguna enfermedad, alguna dolencia. Su corazón está turbado, no sabe qué hacer. Busca la sanidad en el médico, no la encuentra. Gasta su dinero en pastillas, medicinas y no hay mejoría. Aleluya, y anda turbado. Aleluya, a su nombre. Otra vez está turbado, está preocupado. ¿Por qué? Porque, gloria al Señor, tiene problemas y no hay solución para su problema. Y anda preocupado. Otras veces no hay bendición. Gloria al Señor, económicamente anda mal. Y anda turbado, anda preocupado la persona. ¿Es así o no? A su nombre. Cuando un familiar muere, también de la misma manera, uno queda triste, queda turbado muchas veces. Gloria al Señor. Ya. Y así en diferentes maneras, uno muchas veces tiene turbaciones, preocupaciones. Aún siendo cristianos también, gloria al Señor, muchas veces nos llegamos a turbar. Hay cristianos que a veces te turban. ¿Por qué? Porque un falso profeta por ahí le habló mal de la iglesia, le habló mal del pastor, mal de los milagros, mal de lo que se hace aquí en Iglesia Pentecostal, la cosecha. Y muchas veces la persona se queda turbado. Gloria al Señor, a su nombre. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Amén. En el Señor Jesucristo, en Él podemos encontrar su ayuda. Ya, cual sea nuestra preocupación, nuestras aflicciones, nuestras enfermedades, nuestros dolores. Gloria al Señor. En el Señor Jesucristo, en Él, si nosotros creemos en Él, Él nos puede ayudar. Y Él nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. Amén. Sepa que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí el Señor Jesús está hablando del Padre. Amén. Dice, creéis en Dios. ¿Quién es Dios? Jehová de los ejércitos es su nombre. Dios es el Todopoderoso, el Padre. Amén. Aleluya, el Rey del Universo. Aleluya, el Fuerte, el Temible. Gloria al Señor, el Dios Todopoderoso, a su nombre. Dice el Señor, crees en Dios, cree también en mí. Crees en Dios, crees en el Padre, cree también en el Hijo. Cree en mí, dice el Señor Jesús. Jesús es el Hijo, que también es Dios, por supuesto, sí. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas, pero un solo Dios, primera de Juan capítulo 5 versículo 7, ahí está, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, a su nombre, gloria a Dios. ¿Qué más nos sigue diciendo aquí el Señor Jesucristo? Oiga, estas palabras no es de cualquier persona, ¿ya? Esto son las palabras del mismo Señor Jesucristo. Amén. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué el Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Porque Él sabía eso. Él vino del cielo, Jesucristo vino del cielo y a salvar a esta humanidad que está perdida. Gloria al Señor por causa del pecado.
Dice la Biblia que Dios miró desde los cielos para ver si había algún justo que buscara a Dios, pero no había ninguno. Nadie había que buscara a Dios. Y toda la humanidad, gloria al Señor, perdida, ya, caminando a la condenación eterna. Y Dios, viendo la situación del hombre, envía a su Hijo Jesucristo, para que por medio de Jesucristo el hombre y la mujer alcance la misericordia de Dios. Por medio de Jesucristo, cada persona que cree en el Hijo tenga la vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuántos quieren tener vida eterna? Digan gloria a Dios. Todos queremos vida eterna, ¿verdad? Pero para eso hay que creer en Jesucristo, ¿ya? Él nos manda, Dios nos manda a creer en Jesucristo, su Hijo. Gloria al Señor. No nos manda a creer en otra cosa, ¿ya? En Jesucristo debe de creer cada hombre, cada mujer que quiere vida eterna. A su nombre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Como le digo, el Señor Jesús, Él vino del cielo, ¿ya? Y por eso que Él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿A dónde está el Padre? Arriba, pues, en su trono de gloria, ¿ya? Gloria al Señor. Y ahí hay muchas casas, muchas moradas. Y esas moradas están preparadas para todos los que nos vamos a salvar. Amén. Para todas las personas que se van a salvar, ahí en esas moradas celestiales, ahí vamos a habitar. ¿Cuántos quieren habitar ahí? Digan gloria a Dios. Pastor, pero yo tengo aquí mi casa, aquí en la tierra, tengo muchas hectáreas de terreno, tengo, aleluya, muchos bienes aquí en la tierra. Esos bienes son pasajeros. Todo eso un día va a terminar. Todo eso un día va a ser destruido. ¿Ya? Todo lo que tenemos aquí en la tierra un día va a terminar. Sea carro, termina. Se malogra, se termina. Una casa, un día se va a terminar también. Gloria al Señor. Todo lo que hay en este mundo un día se va a terminar. Pero lo que nunca pasa es la palabra de Dios, las promesas de Dios. Y el Señor nos promete moradas celestiales para todos los que nos vamos a salvar allá en el cielo, en la vida eterna. A su nombre. Por eso que Dios no quiere que aquí nosotros en la tierra nos estemos peleando por tierras. Dios no se agrada de esas cosas. Ya, mucha gente a veces se pelea por terrenos, por heredades, por tierras. Aleluya, por casas, por cosas terrenales aquí en la tierra. Un día todas esas cosas van a terminar. Gloria al Señor. Y el Señor dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. No pongáis vuestro corazón en las cosas terrenales, en las cosas de aquí de la tierra que son perecederas. Aleluya, donde se va a terminar, pues, se va a ser destruido. Aleluya, hay que poner nuestro corazón en Dios. Amén. Gloria, donde está vuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro, dice el Señor. Ya su nombre. O donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Eso nos dice el Señor Jesucristo. A su nombre. ¿Quién vive? A ver, abra su Biblia, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 6, versículo 19. Aquí nos habla el Señor Jesucristo acerca de tesoros en el cielo. ¿Ya? En el cielo hay muchas cosas hermosas, lindas. Aparte de moradas que el Señor nos ofrece, moradas celestiales para todos los que nos vamos a salvar, también hay muchas cosas, tesoros, muchas bendiciones. Y escuche lo que nos dice aquí el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 6, versículo 19. Tesoros en el cielo.
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. ¿Así en su Biblia o no? Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro corazón, allí estará vuestro... donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dice así o no? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. A su nombre. Por eso que dice la palabra de Dios, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí en la tierra? La polilla y el orín corrompen. Gloria al Señor. Y donde ladrones minan y hurtan. ¿Hay ladrones aquí en la tierra o no? Hay ladrones. Aleluya. ¿Dónde roban a la gente? Ya, claro, el que tiene a Dios, gracias a Dios que Dios nos protege. Porque si no, pues que fuera. Aleluya de nosotros. Ya, toda persona que busca a Dios y que cumple con sus diezmos y con sus ofrendas, Dios promete en su palabra de reprender al devorador. ¿Ya? El devorador es el diablo, el cual utiliza muchas veces al ladrón, al hombre lo utiliza para que te robe, ya sea el dinero, ya sea te robe alguna cosa, algún bien. Gloria al Señor. ¿Quién lo utiliza? Aquel ladrón, el diablo. ¿Ya? Ese es un demonio. Es un demonio que se le mete a la persona para que robe. Aleluya. Pero más cuando la persona, Cristo lo liberta, ese demonio del ladrón se va de su cuerpo y la persona queda libre. ¡A su nombre! Hay muchas personas a veces que roban a su prójimo. Y luego cuando lo detienen, lo llevan muchas veces a la comisaría, a la policía. Ahí están lamentándose. ¿Pero por qué hice eso? Perdóname, le dice. Porque no sé qué me pasó, por qué lo hice. Aleluya. Otros roban, ¿por qué? Porque tienen necesidad, o sea, no les gusta trabajar. Aleluya. Y ven la cosa fácil robando a su prójimo. Así, mantenerse, así, llevar el pan para su casa, así, alimentarse. Pero de esa manera, aleluya, si la persona se muere así en pecado, se va a la condenación eterna. Los ladrones no entran al reino de los cielos. A su nombre. Si algún ladrón nos está escuchando esta hora, Cristo Jesús le ama, amigo. Cristo Jesús quiere libertarte de ese demonio y quiere bendecirte cuando tú le busques a Él de todo corazón. Porque sin Jesucristo no podemos hacer nada. ¿Por qué el hombre y la mujer roba? ¿Por qué? Porque está sin Jesucristo. No tiene la ayuda de Dios, no tiene la bendición de Dios y opta por lo más fácil, robando, robar a su prójimo, otros extorsionar, aleluya, a su nombre, porque está sin Jesucristo, pues, y sin Jesucristo nada somos en este mundo. Necesitamos del Señor Jesucristo para poder alcanzar vida para nuestras almas y también aquí en la tierra. Cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, también alcanzar las bendiciones que Dios tiene para su creación. ¡A su nombre! Entonces aquí dice la palabra de Dios, versículo 20. Si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Cada cosa que hacemos aquí en la tierra para Dios, eso estamos haciendo tesoros ahí en los cielos. Por ejemplo, cuando la persona ofrenda para Dios, está haciendo tesoros ahí en los cielos, ¿ya? Da una ofrenda usted voluntaria, usted está haciendo tesoros allá en los cielos. Cuando de repente un hermano, una hermana, alguien hace limpieza voluntariamente, sin que nadie le esté mandando, pero hace limpieza. Gloria al Señor. ¿Qué está haciendo? Tesoros en el cielo. Cuando uno se congrega, cuando uno busca a Dios, cuando uno hace lo bueno, cuando uno predica la palabra de Dios, cuando uno de repente por ahí se va invitando a alguien, ven a la iglesia, van a buscar a Dios,
le habla algo de la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo ahí? Tesoros en el cielo. Ya. Gloria al Señor. Y un día cuando estemos en la vida eterna, esos tesoros ahí los vamos a ver y vamos a recibir de parte de Dios. A su nombre. A su nombre. Volvemos a San Juan capítulo 14 versículo 3, dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A dónde se fue el Señor Jesucristo? ¿Ah? Para el cielo. ¿Ya? Eso lo vieron, mucha gente lo vio en Hechos. A ver, abra su Biblia, capítulo 1 versículo 10. Aquí nos está hablando de la ascensión, cuando el Señor Jesús asciende al cielo al tercer día. Gloria al Señor. El Señor Jesús asciende al cielo al tercer día, luego se les aparece a muchos de sus discípulos que no creían, porque muchos de ellos dudaban. Ya, ¿qué va a resucitar?, decían. Uno de ellos era Tomás. Si no metiere sus manos, mis manos donde sus llagas, no creería, no creeré, dijo Tomás. A su nombre. Muchos dudaban, pero el Señor Jesús se les aparece y les habla, habla con alguno de sus discípulos, gloria al Señor, les da instrucciones, y luego ya el Señor Jesús asciende al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 10 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿A dónde miraban? Al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. A su nombre. ¿A dónde se fue Jesucristo? ¿Está entendiendo o no? A ver, dígalo. ¿A dónde se fue Jesucristo? Al cielo. ¿Ya? Pero Él promete. Él promete que va a volver nuevamente. ¿Ya? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor Jesús, Él va a venir por segunda vez. ¿Ya? Ya no aquí en la tierra, sino en las nubes. ¿Y para qué va a venir? Para arrebatar a su iglesia. Para arrebatar la cosecha. Para arrebatar a hombre y mujer que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Se ha bautizado para cumplir con la justicia de Dios. Está obedeciendo la palabra de Dios. Y está esperando la venida de Jesucristo. Porque nosotros esperamos la venida de Jesucristo. Ya. Esa es nuestra esperanza. La salvación. La vida eterna. El retorno de Jesucristo que va a venir a llevarnos para la vida eterna. A su nombre. Gloria al Señor. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Por eso que aquí en San Juan capítulo 14 versículo 3 dice: si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Habla que el Señor Jesús va a venir otra vez, ¿o no? Y os tomaré a mí mismo. Ahora, ahí en esa parte muchos no entienden. Os tomaré a mí mismo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Aleluya. Sepa que cada persona que cree en el Señor Jesucristo, el Señor Jesús entra a morar en su vida. ¿Entienden o no? Nosotros, los discípulos del Señor Jesús, los que hemos creído en Cristo, no andamos solos, de ninguna manera. Andamos con el Señor Jesucristo. Somos el templo del Dios viviente. Amén. El Señor Jesús mora en nosotros. A su nombre. Y para que el Señor Jesús more en un cuerpo, more en una persona, aquella persona pues debe de buscarle a Dios, debe de apartarse de lo malo, del pecado, debe santificar su vida,
Porque la palabra de Dios dice que sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. ¿Entiende o no? Para ver a Dios, para que Dios camine con nosotros, hay que tener paz en nuestro corazón. Aleluya. Hay que santificarnos cada día más y más. Cuerpo, alma y espíritu. A su nombre. A su nombre. Entonces Jesús está morando dentro de cada creyente, pues que le busca de corazón. Y a ese creyente de Jesús está morando, a ese creyente, pues cuando venga Jesucristo, Él lo va a llevar. Por eso que dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. A mí mismo, ¿por qué? Porque Jesús está dentro de cada creyente, va a tomar a su iglesia, que, donde Jesús está habitando, en cada hermano, en cada hermana. A su nombre. Luego dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. ¿Dónde está Jesucristo? En el cielo. ¿Ya? ¿Y a dónde nos va a llevar Jesucristo? Para el cielo también. A la nueva Jerusalén, que habla en Apocalipsis capítulo 21, con calles de oro y mar de cristal. Lo mismo que leímos también, donde el gloria a Jesús, la polilla, el orín no corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. ¿Ya? Allá al cielo. A su nombre. Versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Tomás siempre, aleluya, era un poco incrédulo, ya, muchas veces contradictorio también a la palabra de Dios. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? A su nombre. Gracias a Dios que Jesús era manso y humilde y le respondía al menos con palabra. Aleluya. El Señor le dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Tomás, yo soy el camino. Aquí está el camino. Aleluya. Tomás se preguntaba, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino, pues. Yo soy el camino. Y además de ello, la verdad. Y también la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. A su nombre. El único camino que nos lleva hacia el cielo donde está el Padre es Jesucristo. No hay otro camino. Amén. La única verdad está en Jesucristo. No hay otra verdad en fuera de Jesucristo. ¿Ya? No hay otra verdad, solamente Jesucristo. Él es la verdad, Él es quien habla la verdad y Él es el que, aleluya, gloria al Señor, Él es la verdad, pues. Aleluya, aquí en la tierra no hay verdad. Dice la palabra de Dios que todo hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. Amén. Y para entrar al cielo, también con la ayuda de Dios, hay que nosotros que creemos en Jesucristo, hay que hablar verdad. Porque la mentira es del diablo. La mentira Dios lo condena. Amén. El primer mentiroso y el padre de la mentira, ¿sabe cómo se llama? El diablo. San Juan 8:44, ahí está. Que el diablo es mentiroso y padre de mentira. O sea, todo el que miente, su padre es el diablo. A su nombre. Pero Jesucristo, Él nos puede perdonar de cuántas mentiras hayamos hecho. Y, aleluya, con la ayuda de Dios, y hay que hablar la verdad, porque Jesús es la verdad. Y Él también quiere que sus hijos, su pueblo, los que vamos a ser salvos, hablemos verdad. A su nombre. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ya? Para ir al Padre solamente por Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro mediador, no hay otro salvador. Que a usted de repente le hayan dicho que a través de Pablo, a través de Pedro, a través de María,
aleluya, son intercesores, intermediadores para ir al cielo. Le han engañado. Ya, la única verdad es Jesucristo. María no te salva, ni intercede tampoco. Pedro, Pablo, Juan, nadie puede darnos vida eterna, sino solamente Jesucristo. Amén. A su nombre. Seguimos leyendo. Dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Otro que pregunta. A su nombre. Otro que no entendía las cosas de Dios. Muchas veces no entendemos, entiéndonos. No entendemos, por eso que preguntamos cosas. ¿Por qué? Porque no entendemos. El que nos puede ayudar a entender se llama Jesucristo. Cuando nosotros oramos a Él, conversamos con Él, le decimos: Señor, mira, no entiendo esto, ayúdame, dame entendimiento, sabiduría. Y Dios le va a hacer entender y comprender. Gloria al Señor, sabiduría de lo alto. Ya su nombre. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién hacía las obras que el Señor Jesús hacía? El Padre. Jesús dice: las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta. Las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta. Sino, ¿quién hablaba por la boca de Jesús? El Padre. Las palabras que el Padre le decía que hable, Jesús las hablaba. Las obras que hacía, ¿quién los hacía? El Padre. Amén. El Padre los hacía. Gloria al Señor. Y por eso que aquí el Señor Jesús le dice: mis palabras no son mías, no hablo por mi propia cuenta. Gloria al Señor, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Aleluya. Estás viendo los milagros, estás viendo los frutos, estás viendo la gloria de Dios que se manifiesta, cómo paralíticos caminan, ciegos ven, cojos andan. Aleluya, leprosos que son limpiados, muertos que son resucitados. Cree por las obras que estás viendo. A su nombre. Aquí también en Iglesia Pentecostal La Cosecha, los enfermos se sanan gracias a Dios. Ya, de repente tenemos palabras que no le gusta a usted, no tenemos palabras bonitas, rebuscadas, que le agraden a su carne, pero aquí tenemos la palabra de Dios, aquí le hablamos la palabra de Dios, palabra de vida eterna. Muchas veces las palabras son duras, pero son para salvación, son para vida eterna. Gloria al Señor. Creedme por las obras, dice el Señor, le dice el Señor Jesús. Y en el versículo 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayor él las hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aleluya, a su nombre. ¿Qué obras hacía Jesucristo? Muchas obras buenas, ¿sí o no? Él hacía buenas obras solamente, Él no hacía malas obras. Ya, una de esas obras, sanaba a los enfermos. Otra de las buenas obras, predicaba el Evangelio, reprendía el pecado, echaba fuera demonios. Aleluya, gloria al Señor, resucitaba a los muertos. Gloria al Señor, enseñaba el camino de Dios, enseñaba a amar a Dios por sobre todas las cosas y amar también al prójimo como a uno mismo. Ya su nombre. Para eso hay que leer la Biblia en San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Ahí están las obras que el Señor Jesús hacía, pues. Ya, y nosotros también podemos aprender de Jesucristo. Dice aquí: las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí nos enseña el Señor Jesucristo que cuando pidamos algo a Dios, cuando pidamos algo al Padre, siempre lo pidamos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ya? Por ejemplo, usted está enfermo, le dice: Dios mío, ten misericordia de mí. Perdóname mis pecados y sáname de esta enfermedad que tengo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Siempre cuando nos dirijamos al Padre, a Dios, a Jehová, siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Es que aquí en la tierra también es, por ejemplo, cuando hay en el Congreso, ya están ahí los congresistas. Cuando quieren hablar a otro congresista o algún ministro que está por ahí exponiendo, ya siempre tiene que pasar por medio del aleluya del presidente del Congreso. ¿Entienden? Ahí cuando habla, inclusive, el que habla por medio de usted, presidente del Congreso, me dirijo a tal persona. ¿Entienden? Ya. Porque hay un orden, pues. En las cosas de Dios igual, queremos dirigirnos al Padre, tiene que ser por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Y para qué? Para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesús. Y a su nombre. Y ya de repente usted nos visita por primera vez, no sabe orar. En la oración usted glorifique a Dios, diga gloria, gloria, gloria a Dios. Ya, yo creo que eso sí puede decir, ¿no? ¿O no puede decir eso? Gloria al Señor. Muchas veces el diablo le cierra la boca para que no glorifique a Dios. Ya, en la oración usted que nos visita y todos debemos de orar. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, así comience usted orando, así comience usted la oración, ¿ya? Y de ahí usted comienza ya a orar otras cosas. Señor mi Dios, ten misericordia de mí, mira, tengo este dolor, tengo esta aflicción, tengo este problema, mira Señor, me siento triste, mira Señor, me siento preocupado, Señor, mira lo que está pasando en mi casa, mira lo que está pasando con mi vecino que me hace problemas. Mira, Señor, mi chacra, mi campo de cultivo es sembrado, pero de repente la plaga le está llegando. Ten misericordia, ayúdame, Señor. ¿Entiende o no? Lo que usted siente en su corazón, las cosas que usted quiera contarle a algún hombre terrenal, cuénteselo a Dios. ¿Ya? Y mencione el Señor, al Señor Jesucristo. Señor, Dios mío, te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Hágase tu voluntad en mi vida. Ya su nombre. Vamos a leer en San... ¿Dónde vamos? Aleluya. San Lucas, ¿ya? Capítulo 5, versículo 12. Por aquí vamos a ver de un hombre que pidió a Dios. Pidió la bendición de Dios. Suplicó. Aleluya. Un milagro, y el Señor se lo hizo. Amén. Para recibir algo de parte de Dios hay que pedir, ¿ya? Si no pedimos, no hay nada. ¿Ya? No pedimos, no hay nada. Así está el mismo Señor Jesucristo. ¿Ya? Cuando la persona pide, cree, entonces ahí alcanza la bendición de parte de Dios. Por más difícil que sea la situación, por más difícil que sea su angustia, su aflicción, si usted cree, Jesucristo lo va a ayudar. Él le va a sanar. Amén. ¿Cuántos creen? Digan gloria a Dios. Aleluya. Miren lo que dice aquí en San Lucas capítulo 5, versículo 12, para que su fe le aumente. ¿Eh? Jesús sana a un leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahí está. Ahí le está pidiendo. ¿Qué le dice? Señor, si quieres,
puedes limpiarme. Eso se llama pedir, orar, conversar con Dios. Usted también está enfermo, también dígale: Señor, mira, tengo esta enfermedad, ayúdame, sáname, Señor. ¿Ya? ¿Cuál es su enfermedad? Cuéntele a Dios. Tiene un tumor, Señor, tengo este tumor, sáname, por amor a tu nombre. Gloria a Dios. Tiene dolencia, de repente, hinchazón, ardencias. ¿Cuál sea su enfermedad? Tiene un tumor, cáncer, hernia. ¿Cuál sea su enfermedad? Pídale a Dios. Ya, pídale a Dios. El Señor está cerquita a su lado para escucharle su oración. A su nombre. Versículo 13, dice la palabra de Dios: entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Claro, pues, Dios no quiere que su creación esté enferma. El diablo es el que quiere enferma al hombre y la mujer. Pero para eso el diablo te hace pecar, pues. Te hace pecar, te acusa y te pone algún mal, alguna enfermedad. Y finalmente, si la persona se muere sin creer en Jesucristo, el diablo se encarga de llevarte a la condenación eterna. Aleluya. Versículo 13 dice: entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¡A su nombre! Miren las enseñanzas. Para alcanzar un milagro de parte de Dios, hay que pedir. Hay que tener fe en Dios. ¿Ya? Y también, si posible, postrarnos ante el Señor. Dice la Biblia que este hombre se presentó ante el Señor y se postró con el rostro en tierra. ¿Ya? Se postró. ¿Qué estaba haciendo? Humillándose. Muchas veces las personas quieren recibir la bendición, el milagro de parte de Dios, pero no se humillan, no piden, no se humillan delante de Dios. Piensa que viniendo acá a la iglesia y así se va a sanar, quiere que le oren inmediatamente y luego irse. No es así. Aleluya, las cosas de Dios no son fáciles. Las cosas de Dios hay que humillarse. Amén. Hay que reconocer que no merecemos nada de parte de Dios. ¿Por qué? Porque por lo mal que nos comportamos, pues, delante de su presencia. A su nombre. Pero para eso, cuando la persona se humilla y Dios ve esa humillación, entonces, pues, ahí alcanza la misericordia de parte de Dios. Este hombre estaba leproso. Lo vio a Jesús de lejos y se postró con el rostro en tierra. ¿Ya? Se postró. Aleluya. Se arrodilló. Y eso se agrada a Dios. El salmista David dice: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Ante el Señor Jesús, ante Dios, es el único que nosotros nos podemos postrar, arrodillarnos. Amén. Ante un hombre uno no se debe de arrodillar, postrarse, ni adorarle. No. Porque nosotros somos mortales, pues. Entiéndelo. Al único que nosotros debemos de postrar, humillarnos y, aleluya, adorarle, es a Dios. Aleluya, a su nombre. Y este hombre se postró ante el Señor Jesucristo con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Y ya vemos, pues, cuál fue el resultado, ¿no? El resultado: el Señor Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, quedó sano. A su nombre. A su nombre. Para terminar, vamos a leer en Romanos capítulo 10, versículo 8, y aquí ya terminamos, ¿ya? Usted que quiere ser salvo, quiere vida eterna, haga esto, lo que dice aquí en Romanos capítulo 10, versículo 8. Dice: más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será condenado. Versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Que si confesares con tu boca, eso es lo que debe de hacer cada persona que quiere vida eterna. Confesar con su boca. Para eso la salvación la obtenemos mientras estamos con vida aquí en la tierra. Cuando ya la persona muere, ahí se le acabó toda esperanza. Si se murió sin Jesucristo, lamentablemente, lo que le espera es la condenación eterna. Amén. Se murió creyendo en Jesucristo. La muerte para uno que cree en Cristo es ganancia. Ya no murió nada, sino que está durmiendo. Y cuando Cristo venga a llevar a su iglesia, lo va a despertar a ese creyente que murió en Jesucristo. Lo va a despertar para vida eterna. A su nombre. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué debemos de confesar con nuestra boca? Que Jesús es el... ¿Quién es el Señor? Jesús. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Conózcalo usted. Amén. A su nombre. ¿Y qué más dice? Y creyeres en tú, aquí, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creyeres en tu corazón, ¿ya? Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que cree en Jesucristo no va a ser avergonzado. Jamás. Jamás va a ser avergonzado. Va a ser avergonzado el que rechaza la salvación. El que rechaza a Cristo. Ese sí va a ser avergonzado eternamente en la condenación eterna. Pero el que cree en Jesucristo, el que lo acepta, el que lo recibe, el que obedece la palabra de Dios, no va a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar en la vida eterna. Amén. Crea usted en Jesucristo y sálvese también. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Todos de pie, por favor, de pie. Levante su mano para Dios, oremos. Diga conmigo, gloria, 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 gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor, por tus palabras. Te pido, Señor, que nos ayudes a guardar tu palabra, tus mandamientos para ser salvos. Salva las almas que están aquí presentes, salva a los oyentes de la radio y quema, Señor Jesús, toda dureza de corazón. Quémalo al diablo, los demonios que luchan, que engañan, que tienen a la humanidad en el pecado. Sal, demonio, salga en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Voy a orar por las personas que quieren aceptar a Cristo y los que quieren reconciliarse con el Señor. Levante su mano, usted oyente de la radio que nos escucha también quiere aceptar a Cristo. Repite esta oración. Ahí donde se encuentre usted escuchando la radio, haga un alto a sus quehaceres y repite esta oración. Levante su mano, diga conmigo, Señor mi Dios, Dios del cielo y de la tierra, vengo a ti para pedirte misericordia, perdóname mis pecados, límpiame con tu sangre, cuerpo, alma y espíritu. Señor Jesús, te acepto como el único salvador de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame, Señor, una vestidura blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Salva mi alma, Señor, y salva mi familia. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aplausos para el Señor Jesús.